corte de cinta y con ello inauguración oficial del muelle histórico Melbourne and Clark. Un rescate de nuestro patrimonio que busca aportar también a nuestra identidad y de paso entregar nuevos espacios de esparcimiento a las familias antofagastinas. De hecho, desde que fue abierto al público el pasado 21 de mayo, ya ha recibido la visita de más de 50.000 personas. Sí, primero la abrimos al público el 21 de mayo, un día emblemático para Chile, desde nuestra región. Ha tenido una tremenda, extraordinaria recepción, estamos muy contentos por eso. Y hoy se hace un hito más que la inauguración, que en el fondo es el inicio del programa ya más cultural que vamos a empezar a desarrollar. Para la Fundación Parque se adjudicó la administración del lugar, esta apuesta en valor de nuestro patrimonio arquitectónico debe ser la oportunidad de encontrar espacios para relevar también otros hitos de nuestra cultura, y para ello realizarán en el lugar diferentes manifestaciones artístico-culturales abiertas al público. Nosotros estamos velando porque aquí haya un desarrollo cultural y ese desarrollo cultural vaya de la mano por entregar valores y entregar contenido cultural y también entregar productos culturales a la comunidad. Efectivamente, nosotros vamos a poner en valor el muelle de la comunidad para que se quede también. Y ese quedarse significa espacios donde se puedan juntar, conversar, ver, disfrutar cosas y los artistas locales, la cultura local también pueda poner en valor su legado, ¿ya? Por su parte, el escritor Hernán Rivera considera este hito como algo histórico en el camino a recuperar nuestra identidad y los pasajes que conformaron el camino para llegar a la urbe que es hoy Antofagasta. Esto es histórico porque nos estamos poniendo la camiseta con el patrimonio cultural, el patrimonio histórico de la ciudad, cosa que está muy lejos de haber sido de lo mejor. En total fueron 6.041 millones de pesos los que el gobierno regional en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas destinó a este proyecto que recupera una infraestructura de más de 100 años. El muelle cuenta con instalación de 98 pilotes, 1.900 metros cuadrados en madera de roble, espacios de vidrios en bases denominadas ventanas del tiempo que permiten apreciar la antigua estructura del monumento, además de barandas, una chaza deportiva para paseos y actividades náuticas, sombreaderos y bancas. Gracias.